siente el quesito, el ajito. Y la carne. Y la carne. Salimos recontra recomendado, de verdad. Cuesta 5.700 UF, que vienen a ser algo de $20, pero tienes baños termales, tienes saunas, tienes la piscina en la que puedes nadar, tienes tres piscinas, hay piscinas esas con un montón de chorritos de agua que parece que te dieran masajes. De verdad, increíble, increíble. Y puedes estar ahí, bueno, el tiempo que quieras. En las aguas termales se recomienda que estés máximo 20 minutos. Y yo lo he hecho más o menos en una hora y media. Llegué casi a las 12 y ahorita son casi las... No, yo lo he hecho más, en dos horas, porque son casi las 2, entre que me bañé y todo. Está saliendo de los baños. Y no sé qué es, no lo había visto en el mapa. Atuncito y galletas y ya. Entonces voy a sacar mi cuchara, que siempre la llevo para rizarme las pestañas, pero esta vez la vamos a utilizar para el atún y ya luego la lavamos y ya. Estoy demasiado relajada, demasiado. Un tip, en verdad, ese 5.700 me costó el baño termal con cabina, le llaman, donde tú te puedes cambiar ahí, donde mostré que, bueno, tú entras solito y te cambias, ¿no? Hay otro que está más barato, que cuesta 5.200, que es con locker. Entonces yo pensé que solamente te daban el locker y tú ya ves dónde te cambias, ¿no? De hecho, ya, es así. Pero hay baños también donde te puedes cambiar. Y luego para bañarte también hay como que cambiadores, ¿no? Y solamente están chicas, entonces no hay problema. Y yo igual tuve que bajar como que donde están los lockers para bañarme. Y toda la gente ahí estaba bañándose calata porque no es un, son duchas, pero... sin puertas. Entonces, normal, toda la gente sí. Entonces, ya pasó. Bueno, ya está atardeciendo y tenemos que ir. Y tenemos que ir corriendo para ver el atardecer en el Danubio. Bueno, luego de caminar tanto, hemos llegado al Danubio. Ya, primero pasamos por el puente. También grita y ya grita cosas así como cuando pasas, pero qué michi están diciendo, porque lo dicen en húngaro. Húngaro me suena al dragón húngaro que creo que hay en Harry Potter. Y tarán, el Danubio. ¡Qué bonito! De tráfico. Ay, cómo se mueve el puente, Dios mío. ¿Por qué me está pasando esta cosa? Bueno, mientras voy hablando, tengan esta vista, porque nos costaba como 6.000 florines, 7.200 florines que incluía la noche, pero convenía si es que estás más tiempo, ¿no? Yo quiero comer y quiero hacer otro tour a las 8:30. Entonces, pagar por 2-3 horas
mejor dije voy caminando y conozco la ciudad pues a mi gusto. Aparte que ese dinero quiero gastármelo en comida húngara. Bueno, no sabía que podías bajar, así que probablemente bajemos. Wow, qué bello. Es demasiado bonito. Y prendieron las lucecitas del puente. ¡Qué bonita! Bueno, no sé si se logra ver, pero arriba del parlamento hay como unas cositas que vuelan. No sé qué es, no sé si son libélulas o qué. Pero es bonito. Bueno, me he quedado tomándome fotos con unos chinis que yo le dije, ¿me puedes tomar una foto? Y me dijo, sí, ponte acá, ponte más acá, ponte más a la derecha, más a la izquierda. Y yo estaba así como que, y luego veo mi iPhone y tengo como 50 fotos, todas ahí con el bonito parlamento. Y allá nos vamos, me estaba congelando porque estaba ahí parada, entonces ahorita vamos a trotar, creo, para entrar en calor. Y llegamos al puentecito. Ahora vamos en busca del gulash. Ay, Dios mío, no, hombre. No. Sigo sin saber qué son esas cositas. En verdad en el video no se ve muy bien. A ver, espera. O sea, hay cositas que vuelan. Pero... no sé, parecen como libélulas, o sea, no sé si son palomas. No sé qué son. Que igual el lente de la cámara no lo capta. Igual voy a poner una foto porque ahí se ve un poquito mejor. Que son como puntitos en el cielo. Y ya, esta es la recta del restaurante. Ya no voy a llegar a mi tour de bares, que era las 8:30. Pero necesito comer algo. Porque si no me voy al tour de bares, voy a tomar y de ahí... Y como ya tenemos toda la noche para divertirnos, voy a ponerme de una vez los lentes porque ya no puedo tampoco estar con lentes de contacto. Y ya, tenemos toda la noche. Tengo mi bus que sale desde la estación donde nos bajamos a la ida. Sale a las 12:40 y el otro sale a las 3:40. Estoy dudando entre irme entre esas horas. Creo que a las 3:40. Yo había pensado irme a la 1, no, a las 2. Pero no, y no sale. Tendría que tomar varios carros o caminar hasta casi la periferia de Budapest. Y no quiero hacer eso. Bueno, este es el famoso goulash. Vamos a ver qué tal está. El otro restaurante estaba cerrado. Así que, no estaba cerrado, estaba lleno. Entonces he venido ahí caminando y encontré este otro restaurante bonito. Y vamos a probarlo. Está demasiado bueno. Tiene carne. Zanahoria. Y algo que ya me comía, que es tipo un queso mantecoso, mantequilla, no sé, algo extraño, pero demasiado rico. No sé, no se me escucha bien, pero me da mucha vergüenza grabarme acá mientras como, así que... Y este es el plato de fondo. Esta masita de pan. Demasiado bueno. Se siente el ajito, el queso. Y esta masa, no sé, es algo como un pancito. Y siguiendo con
el resumen de la comida, este. Buena. Siente el quesito, el ajito y la carne. Y esta cosa es como una especie de chicharrón, pero con páprica. Está muy, muy bueno. Barriga llena, corazón contentísimo. Ahora sí tenemos la barriga llena, estamos felices. Por un momento pensé que había perdido mi estuchito de los lentes de contacto y estaba llorando porque decía, ¿dónde miércoles lo voy a guardar esta noche? Pero ya aparecieron, así que todo bien. Hemos comido goulash, hemos comido lexus, algo así. Oh, demasiado bueno, he comido demasiado. Estaba bien, bien rico. Llegamos a nuestro hostel y dice, burn calories, not electricity. Y yo muy obediente voy por la escalera. Dios mío, hoy día ya vamos caminando 17 kilómetros. Estoy muerta. Muertísima. Y todavía nos queda una noche larga. Hello. Bueno, esta noche vamos a salir. A lo mejor dicho, ya salimos ya. Solo que estamos yendo a un barcito que me ha recomendado una amiga que se llama Simpla, que está a 15 minutos caminando de acá. Entonces, como hoy día tengo que hacer hora para ir al aeropuerto, pues voy a ir ahí y tomar algo. No sé, me sobran florines que necesito deshacérmelos. Y algo que no estoy haciendo y que no estoy comprando y que me acabo de dar cuenta, no, bueno, me di cuenta también en Suiza, son los imanes para la refri, que yo los colecciono. Pero en Suiza, en Engelberg, no había, o sea, cuando fui tempranito, el día que me iba a volver, estaba cerrado. En Basilea no encontré y acá en Budapest tampoco. La vida nocturna en Budapest es increíble. Todos los bares, todos los lugares están en funcionamiento. Siendo como la 1, 2 de la mañana, no veo. Bueno, siendo las 3 y 10 de la mañana, vamos al paradero Derek Frenek, algo así, donde vamos a tomar el bus para ir al aeropuerto. En verdad nos toma 15 minutos llegar hasta allá, 1.2 km. Y bueno, ya hemos hecho este recorrido hace un ratito cuando fuimos al bar, así que ya lo conocemos, está todo tranqui. Espero que todo vaya bien. Budapest no me parece una ciudad insegura. Y ahora volteé y miro a todos lados. No me parece una ciudad insegura. De hecho, no he sentido inseguridad. Lo que sí me descuadra un poquito es que haya tanta gente todo el tiempo. Y las calles son... Mira, y el bus que va y... como si fueran las 10 de la mañana. Que sí haya un montón de vida nocturna. De hecho, ahorita voy a grabar en la estación. Wow. Fácil, y están ahí como que tomando, así. Entonces sí da un poco de cosita que no haya nadie por momentos y ves en una banca como a 3, 4, 5 personas tomando. Porque igual no sabes en qué estado están ni nada. Pero eso es lo único, en verdad. Mi vuelo sale todavía como en 4 horas, así que voy a dormir un rato.